Beiras fala de mozos indignados. ¿Qué le parece? Hombre, es difícil calificar ese tipo de manifestaciones. Desde luego, pienso que es un insulto a un movimiento 15M o los indignados, que básicamente son gente que actúa desde un ámbito pues, de resistimiento de la violencia. Y yo creo además que, bueno, pues que justificar que porque alguien pues, tiene pues, algún tipo de malestar pues puede poner bombas es algo totalmente insólito, ¿no? Yo le pediría al señor Beiras que recapacite, que piense bien lo que está diciendo y lo que está haciendo, porque creo que realmente se está colocando fuera del espectro de lo que piensa la inmensa mayoría de los gallegos. Hablan de una estrategia represiva por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, bueno, coincidiendo con este clima de malestar social. ¿Hay unas instrucciones políticas para que esta estrategia represiva se concrete en la calle? Ni muchísimo menos. Mire, ese es también un lenguaje pues, muy retórico que utilizan ciertos ámbitos de la vida política, donde bueno, cuando gobiernan algunos la policía es represiva y cuando gobiernan otros no es represiva, la policía es siempre la misma, son profesionales que hacen su trabajo impecablemente. Yo quiero llamar la atención de que en casos como este, pues por ejemplo, no se usó ningún tipo de material antidisturbios, no hubo ningún tipo de carga policial. O sea, la policía se defendió como pudo de aquellos empujones, también con sus propios cuerpos, ¿no? Es decir, no hubo ningún tipo de utilización de material que pudiera producir ningún tipo de daños a las personas. Por lo tanto, pues yo creo que es totalmente exagerado y creo, insisto, que las imágenes hablan por sí mismas y los han visto todos los gallegos, ¿no? Y probablemente todo este ruido en relación con este tema pues proceda de que determinadas personas pues creían que por ser diputados o por ser concejales pues no nos íbamos a atrever a abrir un expediente. Eso es así de sencillo. Yo quiero decirles que son ciudadanos como los demás, que tienen los mismos derechos y también las mismas obligaciones.